Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a suscribirte, a activar la campanita, a Greywood Hike, un videojuego de terror, ¿vale? No sé mucho más. Lo vi en Steam, me llegó la Key unos días después, bueno, de pedirla, quiero decir, y quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? Mis primeras impresiones, a ver qué tal. No hay música, no hay nada, un poquito extraño. No soy muy aficionado a los juegos de terror, básicamente porque soy un cagón de mierda, pero vamos a darle. Creo que estás como en un instituto, si no me equivoco. Y no sé si huyes del profesor o del bedel, yo qué sé, tío. Pero pinta guay, ¿eh? Hostia, me sueltas aquí directamente. Encuentro una caja, presiona F para recogerla. Ahí hay alguien, ¿eh? Creo que ese es el malo, ¿eh? Vale. Presiona y mantén el botón del ratón para arrojarle y romper la ventana. Alerta al profesor. ¿Cómo? No ha alertado a nadie, ¿no? Eso no ha alertado a nadie. Ah, puede alertarle. Encuentra una llave para puerta. Hay un ticket o algo. ¿Pero esto cómo lo abro? Ah, con la F, que soy imbécil. Hide in the locker. Escóndete en la taquilla, ¿no? Espera hasta que el profesor se vaya. Y sal. ¿Pero no sería mejor que no me dijesen nada? Y yo me buscase la puta vida. Me está como viendo, ¿no? ¿Qué le pasa en la cabeza? Esto está tampoco. What the fuck? Da un poco de miedo, tío. Vale, ¿ahora qué? Un cactus, ¿eh? ¿Puedo recoger la bola esta, que no me vale para nada? ¿Puedo encender la luz? Ah, puedo encender la luz, let's go. ¿Puedo abrir aquí? ¿Cajones? No, no. Revisa la oficina del director. ¿Qué soy? ¿El típico alumno travieso que se cuela por la noche en el instituto? ¿Para qué? ¿Para piratear las notas? Porque has suspendido 8, desgraciado. Estudia. Deja de jugar al Fortnite, coño. ¿Qué es esto? Recoge el artefacto. Usa el artefacto. Use the artifact to break certain walls and para romper ciertos muros. ¡Ay! ¡Qué susto, coño, me ha dado! ¡Qué susto me ha dado el hijo de puta! Pero es que el sonido está mal. Ah, que tengo que volver a empezar. Ah, no. ¿Hay unas rejas ahora aquí? Ah, el mundo va cambiando a medida que tú avanzas, ¿eh? Va reaccionando a lo que tú vas haciendo. Me ha visto. Déjame en paz, pelotudo. Me pilla. Es que no entiendo. Vale, encuentra el salón principal. ¿Dónde estoy ahora? ¿What? ¿Dónde estoy ahora? ¿Esto ha cambiado? Y accede a la sala este. Lo ha alertado, ¿no? ¿Qué cojones, hermano? Vale, estoy bien, estoy bien. La IA del personaje es un poco injusta, pero sobre todo los indicadores, ¿sabes? Los indicadores de prox...
La IA del personaje está mal hecha. La IA del personaje está mal hecha. Ay, ¿se ha bugueado? Ah, puedes asomarte, sí. A ver qué va a ser. Con su santa polla. Creo que los latidos del corazón te alertan. ¿De dónde se encuentra el bicho? O sea, el bicho, profesor. Vale, aquí hay un artefacto. Principal. Bueno, aquí ya estuve, ¿no? ¿Puedo romper eso? Vale, por Dios. Me pilla, ¿no? Me pilla otra vez. Es que no entiendo, tío. Muy raro esto, ¿eh? Se ha electrocutado, creo. Creo que se ha electrocutado el tío. Me quitan el artefacto, ¿no? ¿O es que se ha bugueado? Se ha bugueado. No, si al final lo que más da miedo de este juego es lo mal hecho que está. Vamos a volver a intentarlo. Ha cambiado el diseño, ¿no? Ah, no. ¿Y cómo? ¿Cómo llego allí, coño? What the f... ¿What? ¿Eso qué es, una botella? Es que es complicado baitear al tío, esconderte, no entiendes muy bien la proximidad, los patrones. Suelta. Vale, tío está lejos ahora. Puedo hacer esto tranquilo, ¿no? Puedo ir por aquí tranquilo. Esto lo había roto yo. Esto lo había roto yo con la bola. ¡Ay, qué pereza me das, colega! Me está dando mucha pereza este puto videojuego. Es que no lo entiendo, tío. Tengo que encontrar la forma de acceder al ala este, ¿sabes? Imbécil. No me ha visto, ¿no? ¿Por qué la primera vez no lo alertó? Joder, qué miedo, coño. Lo he hecho al límite, ¿eh? Puedo tener como diferentes objetos, del 1 al 5. Se ha ido. Tengo la pelota otra vez. Aquí no es. ¿Puedo esconderme una taquilla? Vale. Ah, pero que no puedo encerrarme. El artefacto rebota y lo rompe todo.
¿Cómo sabes que estoy ahí, tío? ¿Cómo sabes que estoy ahí? No puedes saber que estoy ahí. No puedo meterme. No puedo meterme. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal funciona esto! Me estoy estresando. ¡Qué flipa, chaval! A ver. Pum, pim, pum, pum. Siendo psicópata. Está aquí abajo, ¿no? ¿Me va a perseguir eternamente? ¿Me va a chasear eternamente? Vale, se ha aburrido. Pero este hombre no tiene una vida. ¿Cuál es la historia de este señor? ¿Por qué tiene que pasillar... pasillar? ¿Por qué tiene que vigilar pasillos de instituto? Vale, ahí está el artefacto, pero... es que, ¿qué hago con el puto artefacto, tío? Vale, lo tengo. Entonces, hacia donde el director no es. Porque están los rayos esos en el suelo. La clase de inglés no es. Pero es que no sé cuál es el este. Ah, mira, será este. ¿Perdón? Erin. Ah, de repente viene donde estoy yo. Todo el rato. ¿Estará abierta la puerta a la sala este ya? Colega, vete a la mierda. Fuera de aquí. Compañero, ¿te quieres ir? ¿Por qué no se va este tío? Pero este señor, ¿por qué no? Vale, ¿la sala esta está abierta? No. ¿A qué hora viene para acá? Vuelve a estar cerrada, ¿no?
No entiendo, gente, no lo entiendo. No lo entiendo. A ver, tengo que encontrar la llave, supongo, el Main Hall. Con el artefacto no me vale para nada. Supongo que el artefacto... Está cerrado ahora. Ah, está abierto. Es que el colegio va cambiando. Cada vez que empiezas, vuelve a cambiar todo. Aquí no hay nada. Se supone que tengo que encontrar una llave, ¿no? Una forma de entrar a la sala este, pero es que no sé cómo llegar a la sala este. Que yo supongo que es con la pelota, pero... ¡Ábrete! Último intento, ¿vale? Viene para acá. Porque la IA es así. Anda. ¿Para romper cadenas? ¿Qué es eso? Porque son interferencias. Aquí no puedo abrir esto, ¿no? ¿What? Joder, hermano, tío. Pero bueno, tengo esto todavía. Vale. Es un avance, es un avance. Vale, aquí no puedo abrir esto. Puedo destruirlo, ¿sabes? Pero... No es el objetivo. No es. En la clase de inglés creo que tampoco, ¿no? Tengo que abrir algo donde haya cadenas. Hey, I'm really happy to see some new followers. I even received a few email. Cállate. ¿Qué es esto? El spray cuando el teacher, cuando el profesor te enganche. Vale, pero... Es que no sé qué tengo que hacer con las cizallas, ¿eh? Ahora viene para acá, ¿no? ¿Dónde hay cadenas, tío? Es que, ¿dónde hay cadenas? En la sala de inglés no hay nada. En la de historia...
un destornillador, ¿no? ¿Coge un papel? East Wing. No puedo entrar ahí. Puedo soltarlo todo si quiero, ¿sabes? Pero tiene que haber algo, tío. Es que no encuentro, no tengo ni idea, ¿eh? A ver, aquí fuera. Aquí quizá no. Aquí, no, aquí no. Aquí dentro igual hay algo, ¿eh? Es que aquí dentro no he podido explorar. Bueno, sí, el artefacto. ¿Y qué? ¿Qué hago con el artefacto? Aquí no hay nada que me interese. Creo. Aquí tampoco. ¿What? Doble cizaña. Martillo. Úsalo para romper ventanas, cámaras de seguridad, muros y panel. What the f. ¿Romper esto? No. No, esto no. Cámaras de seguridad. Le gusta la sala de historia al cabrón, ¿eh? Otra más. ¿Y aquí? No hay nada. No hay forma de llegar aquí, ¿eh? A ver, ¿puedo hacer esto? Ah, bueno, perfecto. En fin. Chicos, esto es Gravewood Hike. No entiendo el juego. Quizá, bueno, quiero probar el sprite, ¿vale? Vamos a probar el sprite. No entiendo el juego, no sé si está mal hecho. No sé si soy yo que soy demasiado malo en esta clase de juegos. Pero estoy re perdido. Imagínate, no entiendo nada. Hostia, qué mala animación, por Dios. ¡Déjame salir! Esto es Greywood Hike, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción, enlace de Steam. Si os gusta esta clase de juegos, si entendéis qué está pasando, si queréis un desafío, yo creo que al juego le queda mucho por pulir, porque, bueno, aparte de que hay muchas animaciones, sonidos que están a medias. No entiendo nada. En fin, espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.